¿Qué pasa, Hey, chaval? ¿qué pasa, genio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Has estado rápido, ¿eh? Sí, estaba ahí esperando, digo, este no entra, no entra, no entra. Estaba ahí, vamos, haciendo así, 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 así. F5. F5, exacto. Pues tío, Muy bien, muy bien. aprovechemos ahora que no, bueno, que ya está andando la gente. Pero yo ya te. A ti, justamente, una de mis seguidoras más antiguas que tengo me ha dicho: justamente yo te conocí a ti a través de un directo con Edgar. O sea que ya hace tiempo que Qué guay. hacemos. Pero si quieres, lo que vamos a hacer para la gente que me sigue, haz una pequeña descripción tuya, muy, muy Vale. resumida, ¿vale? Luego ya hablaremos del libro tuyo, que quiero comentarlo, ¿eh? Y luego yo hago una pequeña, un breve pequeño resumen mío. Y tiramos ahí resolviendo dudas Venga. que la gente vaya dejando en la cajita y vamos resolviendo las dudillas, ¿vale? Pues Perfecto. todo tuyo. Todo para mí. Pues nada, es un placer saludarlos a todos. Yo soy Edgar Barrio Nuevo y bueno, estudié en su día ciencias de la actividad física, igual que Alex, y igual que Alex en su día estudié el grado en nutrición, y igual que Alex en su día estudié el máster de PNI, y bueno, o sea que tenemos un background bastante, bastante común. Bueno, yo me he dedicado a, sobre todo, he desarrollado mucho en los últimos años todo el marco del ayuno, tanto a nivel directo, porque organizamos retiros y demás, pues también como a nivel divulgativo, a nivel de publicación, he publicado varios libros sobre ello y bueno, y mis redes, donde más están enfocadas es en ese tema. Pero bueno, tenemos un centro desde el 2008, donde hacemos también psiconeuroinmunología, entrenamiento personal, bueno, es un centro así de salud integrativa. Y nada, y eso es lo que hago yo. Genial. Y encima, para quien quiera saberlo, el tema de ayuno lo hace por todas partes. O sea, realmente lo hiciste en Baleares, lo haces en Cataluña. Luego el centro tuyo tienes Sí. en Castelldefels, o sea que ahí te pueden pedir. Y falta decir una cosa. Yo, cuando me inicié en el ayuno, que fue cuando estudiamos el PNI, fue gracias a ti. Y yo, cada vez que alguien me pregunta sobre tema de ayuno, que ahora hay mucho gurú de ayuno, ¿no? O sea, ahora es súper fácil encontrar 500 gurús de ayunos hoy en día, pero me acuerdo en su principio, el primer libro que leí fue el tuyo y la primera persona que vi divulgar de ayuno es a ti. Y cuando buscamos información y busco libros, sobre todo que al final, pues de diferentes editoriales, pues me van llegando libros y leo libros de ayuno, el tuyo, por ejemplo, último, luego hablaremos, ¿eh? Y veo otros libros de ayuno, no hay color. Y yo siempre me dicen, ¿qué me recomiendas para ayuno? Pues el referente para mí, Edgar, ¿sabes? Sin ninguna duda. O sea, que quien quiera saber sobre Pues ayuno lo con agradezco. cabeza y con conocimiento, que al final el problema no es el recomendar el ayuno, el problema es pues, saber qué contraindicaciones puede tener, todos los beneficios que tiene, pero sobre todo que te lo Claro. diga alguien con conocimiento y con formación. Está claro Porque. que no es palomitas para todos. O sea, al final es una herramienta que es muy poderosa si se usa bien, pero tampoco tiene por qué todo el mundo ahora pasar por el tubo del ayuno, porque pues oye, habrá gente que le vaya muy bien y se le adapte muy bien, y habrá otras personas que quizás a lo mejor es más interesante otras propuestas de salud. O sea, que ningún problema, por supuesto. Chapo, chapo. Pues me describo rápido y ya vamos a. Sobre Claro. todo dejar las preguntas, por favor, en la cajita, porque el chat puede ser que se borre las últimas preguntas. Pero igualmente intentaré leer las del chat, pero si podéis dejarla en la cajita, mucho mejor para responderlas, incluso cuando respondemos a la pregunta. Perfecto. Yo soy Alex Yáñez, como ha dicho Edgar, yo sí que no coincidí en la formación de café. Habría molado que ya coincidiéramos en eso. Ya sería en plan que le estaba siguiendo Yo el soy, es rastro. que yo soy más viejo que tú, Alex, tío. No se nota, tío, que eso es. Madre mía. Es por el ayuno. Me sacas 10. O sea, no sé si me sacabas tantos, pero bueno. 10 años son bastantes, una década, ¿eh? No sé qué Bueno. les parece aquí a la gente que está por aquí, pero mira, 10 años, ¿eh? Hay de uno a otro. La gente no lo notará y me joderá, porque dirá. O a mejor a ti o a peor a mí. Bueno, lo que iba. Estudié CAF en la misma universidad, justamente encima que Edgar. Hice el doctorado, que fue en efectos de la privación del sueño en no dormir, cómo les afecta a médicos y afecta a cualquier persona que tenga trabajos de turnos de guardia. Estudiamos el posgrado de PNI. Aparte, hemos estudiado otros másters que si no, no acabaríamos ninguno de los dos, sobre todo los tuyos de biología, madre mía.
Y en nutrición volvimos a coincidir. Fue una de las personas que me empujó ahí a estudiar Nutri. Y nada, tú lo acabaste el año pasado y yo lo he acabado hace 3 días. Sí, yo apreté un poquito más el último semestre que tenía la opción de hacerlo y acabar. Y entonces, bueno, pero nada, ya ves tú, un semestre de margen que te he sacado. Eso no es nada, hombre. Ya, yo sí que ya me puedes pillar, ¿eh? Porque yo tengo claro, lo hablaba con Miriam, que el estudiar ya de forma arreglada sí, va a pasar está mucho bien, tiempo, ¿eh? Va a pasar mucho tiempo. Mucho. Sí, se acaba colapsado uno, ¿eh? Sí, al final ya. Vale, pues a ver, mira, han dejado un par de preguntas. ¿Cómo podemos bajar la ferritina? Y es un hombre. Donando sangre, por ejemplo, ¿no? Tanto la ferritina como sí, el hierro. Sí, donando sangre y normalmente la ferritina también, claro, es un marcador que nos está diciendo que hay una inflamación muy importante. Seguramente que si trabajas la inflamación, pues, pues hay que ir controlándolo. Y si es necesario, pues hacer, sí, claro, donaciones de sangre, porque un exceso de ferritina pues puede ser bastante pues peligroso. Oxidante. Pero puede Oxidante, ir sí, por ahí, como... porque haya eso, ¿no? O sea... Sí, o sea, es importante que lo bajemos. E incluso si la dieta, obviamente, pues ya consume menos hierro la dieta, pues el poco que consuma, pues hacer que nos absorba. Por ejemplo, pues ya sabemos que acompañándolo con fibra, etcétera, o quitándolo. Y a veces está bien que miren si por casualidad hay algún virus activo, como Epstein-Barr, que se dispara el hierro para arriba. O citomegalovirus, que claro, el cuerpo intenta guardarlo porque el virus come mucho, ¿sabes? Mucho hierro. Entonces, el cuerpo mismo, un mecanismo de protección puede ser intentar mantener las reservas. Entonces, vigilar eso, pues eso, el parovirus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, pues ver un poquito en qué niveles están, ¿sabes? Es interesante mirarlo. Perfectísimo. Y Carmen también pregunta, ¿hago CrossFit en ayunas? En mi última analítica me sale el potasio alto, ¿a qué se puede deber? Me dijo el doctor que bajara el consumo de plátano y que como después de entrenar. Bueno, al final el potasio funciona un poco antagonista sodio-potasio, entonces si está un poco alto, yo tampoco le daría mucha importancia personalmente, ¿eh? La cosa sería ver cómo están los niveles a lo mejor de sodio y todo lo demás, pero no considero que a lo mejor sea un problema que... No sé, igual en el proceso de ayuno que ha hecho ha tomado muchos Mucho líquido. caldos, mucho tal, mucho, ¿sabes? Pero bueno, no sé, si una cosa es que te salga puntualmente y otra cosa que sea muy recurrente, ¿no? Es que supongo que es hacer un poco de seguimiento, ir viendo qué niveles están que en exceso realmente y ver. Está claro que un exceso de potasio muy puede ser también Una peligroso rítmica, claro. cardiovascular y demás, pero bueno, darle esa ligera importancia, ir observándolo y bueno, y a ver si ha sido algo puntual o se repite, ¿sabes? Claro. A veces, a lo mejor, si hace una bebe mucho líquido, a lo mejor durante ayuno, ¿no? Pero el ayuno en general bebe mucho líquido, bajo en sodio, o sea, una agua mineralización con mucho débil. potasio, a lo mejor Claro. los licuados, o sea, hecho con mucho, pues eso, muchas verduras con mucho Espinaca. potasio, y que en ese momento la analítica, pues justo le haya cogido que tenía el nivel un poco más alto. Bueno, puede ser, no sé. Preguntan si para endometriosis el ayuno está recomendado. Entonces, si le puedes orientar un Pues poquito. Mira, justo esta semana he estado con unos chicos del equipo de Regenera, con Néstor y Carlos, que tienen un programa de endometriosis que se llama AIRE, súper interesante. Y han abierto un nuevo enfoque terapéutico a través de, porque en el entorno de la célula donde se genera la proliferación del tejido que pasa en la endometriosis, ¿no? Y que eso genera los trastornos, se ha visto que hay alrededor toda una actividad del sistema inmunológico que a través de la modulación del metabolismo de este sistema inmune se puede modular la expresión de esas células proliferativas. Y un mecanismo para ayudar a regular este metabolismo inmunológico es a través de, sobre todo, cortarle a esas células la glucosa. Y, por supuesto, entonces la intervención terapéutica pasa por realizarle pues una situación metabólica basada sobre todo en
cuerpos cetónicos, o bien a través de la implementación de ayunos, ayuno intermitente y demás, o incluso con la aplicación de dieta cetogénica. Entonces, bueno, es muy interesante ¿no? esta aproximación y esta vista, porque de hecho ya veíamos que muchas chicas con síndrome premenstrual, endometriosis, cuando bajan los picos de insulina, mejoran, ¿no? Tienen menos dolores, tal. Entonces, bueno, esto se está estudiando ahora, parece que ser un poquito más a nivel ¿no? del mecanismo de acción y todo, y que podría ser que el modular el sistema inmunológico a través de la dieta hace que tengas más expresión de un tipo de macrófagos que son menos proliferativos, de menos reacción de inflamación, y que esto puede ayudar bastante. ¿Y esto posiblemente por una sensibilidad a la glucosa o sensibilidad a la insulina un poco desregulada, o por la propia inflamación de la glucosa en sí? Pues yo creo que viene más a ver un poco porque las células estas, cuando este tipo de células, cuando comen o se alimentan más de glucosa, tienden proliferan a expresarse más reactivas, más inflamando más. Entonces, ostras, modulando esa alimentación, pues se consigue desinflamas. También modular, desinflamar y modular pues la reacción de toda esa parte de la célula inmunológica que está asociada pues a la proliferación en la endometriosis. Qué bueno. Evidentemente es un factor que puede ayudar. Luego hay que analizar si hay una actividad muy, muy elevada de los estrógenos, si no hay una buena eliminación de los ¿no? de los de las de los sí, de estrógenos los cuando hayan sido utilizados por el hígado, ¿no? Y que todo esto al final es como una intervención multifactorial, pero esta parte del metabolismo pues parecía que podía ayudar bastante. Qué bueno, Colines. Preguntan una si las personas hipertensas pueden hacer ayuno. Yo me acuerdo justamente, esto es una de las primeras cosas que hablamos, ¿no? De los problemas de posibles hipotensiones, o incluso si está tomando algún fármaco. Como el ayuno puede regular esa tensión arterial, pero puede ser un factor para, oye, ten cuidado que te puede bajar demasiada tensión y puede darte una hipotensión, ¿no? Claro, lo normal es que cuando haces un ayuno, claro, una cosa es ayuno intermitente, que cuando te adaptas ya es que es más o menos el día a día. Cuando haces ayunos más profundos, más prolongados, sí que la tendencia es en esas fases a que la tensión arterial baja. Nosotros siempre recomendamos a la gente con hipertensión que viene a hacer con nosotros algún retiro, que consulte con su cardiólogo lo que va a hacer, y si el cardiólogo considera en esos momentos pues tomar menos medicación para que, pues, como el propio ayuno ya tiende a hacer una cierta bajada, pues ahí. Y las personas que ya de por sí tienden a tener la tensión arterial más baja, nosotros ayudamos también un poco a recuperar con el balance de electrolitos pues esa posible situación, ¿no? Oye, pues un poquito de agua de mar o agua con un poquito de sal marina, el Himalaya, o infusiones que lleven un poquito de regaliz o algo así, que ayude un poco a estas personas a tener pues una tensión más, bueno, más estable. Qué bueno. ¿Y hipotiroidismo y ayuno de 16-8 con dieta keto es compatible? Si ves que son preguntas muy personalizadas y a lo mejor muy complicadas sin analizar el caso, dímelo, ¿eh? O sea, hablemos generalizados, ¿eh? Mira, esto, o sea, no se puede meter a todas las mujeres o todas las personas que tengan hipotiroidismo de Hashimoto y ayuno intermitente, es bueno para todas las mujeres. Es que depende del contexto de esa persona, de cómo le encaje el ayuno a esa persona a nivel del día a día, si le genera estrés, depende del nivel de inflamación que tenga. Os puedo decir que hemos tenido a muchas personas con hipotiroidismo y que han hecho el ayuno y les ha ido muy bien. Y también conozco, me han llegado gente que han probado el ayuno en una situación que no deberían haberla hecho por su contexto personal y que les ha ido mal. Entonces, al final hay que analizar bien la situación de cada persona. No se puede meter en el mismo saco a todo el mundo para hacer el mismo protocolo, y el ayuno lo que tiene es que tiene esa flexibilidad, es una herramienta muy flexible para poderse adaptar a las características de cada persona. Yo siempre digo que el mejor ayuno es el que ni te enteras que estás haciendo ayuno, ¿sabes? Ahora, si imagínate que estás con todo el estrés, mirando el reloj cada 10 minutos, ya me quedan 3 horas, qué mal estoy, qué hambre, yo no sé si voy a aguantar. Al final el cortisol es todo el que da ayuno, ¿no? Claro, está generando ahí unos picos de cortisol y de glucocorticoides constantes, que claro, eso te inflama,
Y luego, claro, y luego la culpa es del ayuno, ¿sabes? O sea, Claro, es que entonces, bueno, es contextualizar bien todo. es importante saber estas cosas y por eso siempre, a lo mejor si no tienes una patología, pues oye, pues probar el ayuno, pequeños ayunos, y irte tanteando tú mismo, pues oye, está bien. Pero si ya tienes patología, lo ideal es que lo lleves con un profesional, ¿no? Porque no es lo mismo que tú, bueno, tengamos un hipotiroidismo, una hipertensión, y estés al lado de un profesional que sepa cómo reaccionar, que la Claro. persona que mejor te da ese esto y estás ahí solo en casa y te puede pasar, te Claro. puede dar un susto. Entonces, al final no es algo problemático, pero claro, depende de cada caso, puede serlo. Entonces hay que. Claro. Mira, merece la pena. Es una herramienta que usándola bien puede ser tan poderosa realmente que merece la pena no desperdiciar ese tiro, ¿sabes? Por Y miedo. que sí. Y si te quieres iniciar, pues tú sabes la tranquilidad que te va a dar el que puedas consultar, oye. Me ha pasado esto y que te digan, oye, pues es normal o no, o oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso hace que la experiencia sea muy diferente, ¿sabes? Preguntan, y yo creo que esto sí que es fácil de responder, porque ponen, para empezar, ¿es mejor comer y cenar o desayunar y comer? Al final, lo que se adapte quizá más a la persona, por horas, Claro. en fin, sigue quizá. Cenar a lo mejor más cantidad, si tienes que llegar a esos macros y tal, sea más copioso a la hora de irte a dormir, ¿no? Y mejor desayunar y comer, quizá. Sí, a nivel fisiológico, yo explico cuando a la gente les llevamos que sí que pueden pasar cosas ligeramente diferentes. Es decir, si tú te vas a dormir con unos valles de insulina todavía más bajos, pues igual, si tienes un descanso reparador y ya estás adaptado al ayuno, que no se te enciende las señales de alarma por la noche, ¿no? Que a la gente al principio le pasa, ¿no? Que claro, el cuerpo está en alerta como diciendo, oye, ¿qué pasa, no? Pero Tengo que si ya estás comer. adaptado. Si has adaptado y consigues irte tranquilo a dormir y descansas, seguramente al tener insulina más baja, pues ya sabemos que seguramente produzcas algo más de hormona de crecimiento, que haya más regeneración y tal. En cambio, si lo haces por la mañana, como tienes el pico de cortisol y testosterona y tal, igual más elevado, igual movilizas más grasa. Al final, lo que tú dices es esto, ¿qué te genera más adherencia? Porque, oye, si yo te puteo mucho diciéndote que lo hagas por la noche cuando es el momento en el que Sí, cenas con sí. la familia, en el que tal, y eso te agobia, pues oye, hazlo por la mañana, que en cambio me dices, no, no, es que por la mañana perfecto, porque me levanto con energía, me voy a hacer deporte, pues ya está, o sea, al final, ¿qué suma más? Hay que poner todo en el balanza, Correcto. la Sí, balanza, sí, ¿no? sí, sí. Y pregunta también para cálculos renales de oxalato cálcico. ¿Me perjudica el ayuno? ¿Qué puedo tomar para deshacerlos? Yo aquí diré la parte más rápida. El Sí. magnesio es de los suplementos, un buen magnesio, un quelado, un bisglicinato, es de los mejores reguladores de exceso de calcio y son los que ayudan incluso cuando hay oxalatos cálcicos y es magnesio puro y duro. Y ahí la parte más complicada para ti. Bueno, yo estoy contigo. Al final es ¿qué podemos tener en cuenta? Ver un poquito lo que estás bebiendo, ¿no? Los líquidos ahí, incluso lo que estás comiendo. Valorar cómo está el intestino de inflamado, porque sabemos que hay el eje entero-renal, ¿no? O sea, que también una sobrecarga de inflamación en tu intestino, estreñimiento, todo esto puede hacer que haya un estancamiento que a tu riñón le cueste drenar, ¿no? Y tal. Sí que hay personas que tienen mucha más tendencia. Coincido totalmente contigo en que la suplementación con un magnesio quelado, o sea, un magnesio que sea de alta biodisponibilidad, pues es la clave. Y evidentemente, si además haces ayunos, que dejas descansar a todo este sistema, desinflamar el intestino, no, no, o sea, mal no te va, no te tiene por qué ir. Entonces, pues se puede compaginar bien. Perfecto. Y preguntan, ¿con una enfermedad de Crohn y exceso de testosterona puedo hacerlo? ¿Me podrían orientar? Soy mujer y yo quiero decir que yo personalmente parto de un colon, principio de colon irritable, solo que nunca me lo han llegado a diagnosticar, pero sé la sintomatología y al final muchas cosas las achacaba a ellos, sobre todo el tema de ir pues, al lavabo. Si me pongo nervioso 10 veces en la misma mañana, cosa que. Y cuando Ya. introduzco más gluten de normal, cuando introduzco más lactosa, entonces. Yo cuando he hecho tema de ayunos por trabajo, no por obligación, porque yo sí que soy verdad, soy muy goloso y soy de comer mucha cantidad, y sobre todo por la cantidad de deporte que hago, me cuesta llegar a las calorías y encima me sacio muy rápido, lo cual me es difícil llevar un día a día el ayuno, pero sí que es verdad que días en los que voy a trabajar a la oficina o la consulta y tengo todo el día pillado, pues prefiero no hacer parones y comer y beber, o sea, beber sí,
comer, pararme a comer, y la verdad que hago ayunos a veces, pues de la noche anterior hasta la noche siguiente, que bueno, el viernes noche hasta el sábado noche. Es cuando y de 24 horas. Correcto. ¿Y por qué? Porque me sienta bien. Me sienta bien, no me doy cuenta, no tengo... No, uh-huh. Porque estoy bebiendo agua como ahora, estoy trabajando y es que no me acuerdo qué es lo que comentábamos. Uh-huh. Y a mí personalmente, las veces en las que he hecho ayuno, incluso cuando he tenido viajes, que mejor el estómago en ciertas zonas, de sobre todo de Asia, pues tienen el estómago así un poco más alborotado, cuando tenía una molestia o tenía más así tipo de me va a pasar, ayunaba, me hidrataba bien y es cuando mejor he estado. O sea, para mí, no sé, supongo sea la norma, pero al yeah. final si nosotros, el Crohn es una inflamación intestinal y nosotros con el ayuno lo que estamos haciendo es reposar, descansar esos intestinos, descansar ese estómago, descansar todo ese sistema digestivo, obviamente va a ir bien. Y el exceso de testosterona también voy ahí un poco por ahí. Luego aportas tú, obviamente, todo el conocimiento que tienes, que ahí me fundes. Pero, obviamente, en síndrome de ovarios poliquísticos, por ejemplo, también cursa con un exceso de testosterona normalmente, androgénico. El ayuno sabemos que también tiene muchos beneficios. Esa desinflamación, ese ayuda, ¿no? ¿Entiendo? Sí, sí, total. De hecho, mira, es muy común en personas que han sido diagnosticadas con colon irritable, Crohn y demás, que están mejor cuando no comen que cuando comen, ¿no? Porque, claro, está tan irritado, ¿no? El tejido, ¿no? Las células intestinales, ¿no? Y los enterocitos y demás, que en cuanto pues entra la comida, pues se genera pues una respuesta inflamatoria. Y ahí el ayuno, esas pausas digestivas, ayuda, si encima se combina con un buen trabajo de la mucosa, ayudar a que haya una buena regeneración de todas esas células. Aquí, claro, podemos meternos en protocolos, pero bueno, hay diferentes sustratos que se usan para ello, ¿no? Desde la glutamina hasta pues la vitamina A en dosis alta, hasta pues bueno, el espino blanco, ácidos grasos esenciales, tal. Pero bueno, el tema es este. Y lo de la testosterona, pues bueno, hay que vigilar un poco eso. La insulina, la resistencia a la insulina, que puede estar detrás del síndrome de ovario poliquístico, que la insulina sabemos que es una hormona también proliferativa y que puede acarrear a que pues eso haya proliferado pues algunos quistes o por ahí en todo el tejido, principalmente protagonista de producción de hormonas, de andrógenos, que no haya una buena conversión de andrógenos a estrógenos y que bueno, y que haya un exceso de actividad androgénica en la mujer y con todas las, ¿no? Pues que si acné, que si, ¿no? Alopecia en esta zona, ¿no? Tendencia a tener más grasa en la parte abdominal, tal. Bueno, entonces eso, vigilar la insulina. Y el ayuno, por supuesto, bien llevado y bien controlado, puede proporcionarnos unos descansos para hacer un buen trabajo de la mucosa y conseguir ir regenerando la estabilidad de la zona. Siempre digo lo mismo, pero parece un poco repetitivo, pero por ejemplo, cuando un animal, que lo estoy más hablando tú y yo, cuando un animal está enfermo, lo primero que hace es ayunar, ¿no? Para regenerarse todas esas mucosas, regenerar el sistema inmunológico y como que no tener... Voy a hacer una digestión ahora, no, espera, me estoy intentando cargar el sistema inmunológico, voy a emplear... el 20% de mi energía y mi esfuerzo a esto, no, voy a dedicarme a eso, ¿no? Y al final, algo tan sencillo como dejar de comer es como un plan de ostras, pues ahí tienes la solución. Pregunta también, tengo exceso de selenio y colesterol alto, ¿qué puedo hacer? Obviamente hay una parte de alimentación, es importantísimo, obviamente, y del selenio a mí se me ocurre directamente poder mirar cómo está el zinc y el cobre, que son los antagonistas, y posiblemente tratar con ello, ¿no? Incluso disminuirlo, obviamente, el selenio con la dieta, pero y disminuirlo con el antagonista, que es el zinc, ¿no? Y por el colesterol alto, obviamente, podemos hablar de una dieta baja en azúcares, que diríamos a lo mismo, esa desinflamar, y obviamente grasas de mala calidad, tipo trans, esas grasas ya sabemos que son perjudiciales. Sí, romper la creencia de que todas las grasas están detrás del colesterol y que hay que limitarlo. Ver qué significa colesterol alto, porque no es lo mismo tener 230, pero tener un HDL a 95, que tener 230, pero tener un HDL a 30. O sea, y tener sobre todo el VLDL, ¿no? El VLDL que esté súper disparado, mejor lo tengas en 10 o lo tengas más de 30, que es lo problemático con los triglicéridos. Son muy importantes, sí. Sí, hay un ratio que usamos a veces que os puede servir para ver las analíticas, que ponemos triglicéridos partido dividido HDL. El resultado para, si nos da 2 sería el corte, por encima de 2 nos puede indicar que realmente esos valores pueden generar una inflamación a nivel endotelial y problemas tal, por debajo de 2, una situación de lipidémica bastante favorable.
Totalmente. Y aparte, justamente una de las maneras de demostrar que lo que decías tú, que las grasas no son malas para el aumento de colesterol, es que el omega 3, que es una grasa, ¿no? Una grasa de buena calidad, reduce directamente los suplementos que más efectividad tiene para reducir ese colesterol, ¿no? Entonces, ahí ya lo descartamos. Sí, sí. Gracias por este vivo y por transmitir sus conocimientos. Mi consulta es por alguna indicación especial para ayunos mayores de 50. Hace 3 años que lo realizo y noté importante pérdida de masa muscular. Puedo deducir, ahora te enrollarás, obviamente no había un buen aporte de proteína, ¿no? Entiendo. O a lo mejor había un entrenamiento muy intenso, unas intensidades muy altas o durante mucho tiempo, sin un aporte antes o después de la proteína, quizá, ¿no? Pero bien puede llevado. Ser que haya un déficit bien llevado, que no haya un estímulo del músculo a nivel de trabajo físico, ¿sabes? Que haya un exceso de estrés o un exceso de que a una situación esté generando una gluconeogénesis constante. Puede ser porque no duermo. Y bueno, aquí claro que te voy a contar a ti de lo que sabes de todo eso. O puede ser porque tengo mucho estrés familiar, personal, lo que sea, conmigo mismo, porque no estoy feliz con lo que hago, porque que no es juzgar a quien lo ha preguntado, ¿eh? Pero que sepáis que son situaciones que sabemos que pueden pasar. Puede ser porque haya un virus por ahí. Es que, claro, al final, cosas así... Son muchos factores que pueden aumentar el cortisol. Muchos factores. En general, hacer ayuno intermitente. O sea, no solo es que no pierdas músculos, que sabemos que se ha evidenciado que aumenta la hormona de crecimiento, que se regulan las hormonas conservadoras, ¿no? Las hormonas sexuales, que ayuda a conservar la masa ósea, muscular y demás. Pero claro, siempre que vaya acompañado de un patrón cubierto de tus proteínas necesarias, tus nutrientes necesarios y tu vida, ¿no? En general, pues equilibrada. Perfecto. ¿Y relación con la histamina? ¿Preguntan si la aumenta o la baja la histamina el tema del ayuno? Pues que en principio no. O sea, en principio no, siempre y cuando alguien no tenga alguna reacción con la histamina, pues no sé, ya sea porque... Pero realmente si no comemos ningún alimento, ni hacemos ningún tipo de actividad que aumente la histamina, realmente todo lo contrario, o sea, no se tiene que activar las células de más ni nada. Entonces, producción yo entiendo que no, pero claro. No, a ver, claro que podemos hacer, puedes hacer ejercicio en ayunas y te puedes subir la histamina, pero bueno, pero igual que lo haces cuando no estás en ayuno, ¿sabes? O sea, en una situación... Sí, entiendo. O sea, en un contexto, o sea, no hay relación en que el ayuno sube la histamina o la baja. O sea, es una... O sea, el ayuno lo que puede ayudar es a modular la inflamación sistémica en gente que quizá tenga un exceso de actividad autoinmune o que tenga, pues eso, un exceso de inflamación intestinal, que tenga reacciones, pues ya más propensas a generar más histaminergia, pues ahí quizás lo que puede hacer es ayudar a que no haya una respuesta tan de esto. Pero una vez más, pues habría que ver un poco más en detalle la situación. Perfecto. Y preguntan luego, haremos una cosa, Edgar, ya son y media casi, hacemos 3 preguntas últimas, ¿vale? Y luego nos quiero que me expliques un poquito el libro, ¿vale? Para que la gente que no lo sepa de mi perfil, pues lo sepa y nos despedimos, que la verdad que ha estado muy participativa la gente. Vale. Y espera. ¿Qué? Y también que, claro, que hace ya unas semanas que has publicado, pero que también tienes tu libro ahí. La novedad es el tuyo. Que nos tienes que contar. Venga. Preguntaban sobre consejos para una buena salud ocular. Y a mí se me ocurre, pues obviamente, aparte de los hábitos de, bueno, yo, por ejemplo, ahora no, pero las gafitas, ¿vale? Las gafitas para los rayos azules, para los rayos protección de ojos de luz blanca. Yo, por ejemplo, trabajo con, no sé si se apreciará mucho, pero tengo unas luces regulables, entonces las pongo más bien amarillentas, evito mucha luz blanca y muy potente en los ojos, igual con el móvil, obviamente, utilizo estos filtros. Además, pues el tema de hidratación, cuando estemos más irritados, lágrima artificial o similar, también funciona muy bien. Y en la parte ya de nutrición y suplementación se me ocurre la vitamina A, la típica de la zanahoria, los carotenoides, incluso la astaxantina. ¿Vale? Que ahí, por ejemplo, ahí sí que hago un puente hacia el libro y en el libro lo explico como la astaxantina es un antioxidante, sobre todo de los peces, y que tiene muchas propiedades para mejorar, sobre todo, atravesar la barrera hematoencefálica, es mucho más bioabsorbible y es un antioxidante que se ha demostrado para mejorar
problemas de pérdida de ojo, o sea, de pérdidas de visión, cataratas, etcétera. Entonces ahí, ¿tú quieres aportar un poquito más algo? No, básicamente esto, o sea, lo que al final vaya muy cercano de lo que son los ritmos circadianos, que te dé la luz natural por la mañana, que no estés con mucha luz artificial por la, pues cuando ya no hay luz, ¿no? Pues todo esto, ¿no? La protección, la vitamina A, lo que tú has comentado, o sea, estoy contigo. Vale, y preguntaban si el ayuno ayuda a las intolerancias mediante la, o sea, ¿se pueden mejorar las intolerancias mediante el ayuno? Como hemos comentado antes, como ayuda al sistema digestivo. No es que una intolerancia la vaya a quitar, porque la intolerancia está ahí, ¿no? A menos que sea una intolerancia tipo las adquiridas de fructosa y todo esto, pero claro. ¿Qué puedes aportar ahí? Sí, ahí en la misma línea que estamos hablando de la regeneración de la mucosa, de los enterocitos y demás, hay que ver si la intolerancia es más, pues bueno, de un factor congénito o es como las que más o menos vemos, ¿no? Que cada vez hay más, ¿no? Que la gente va sumando cada vez más intolerancias. Muchas veces es porque los enterocitos, que son esas células que tienen como los pelitos de un cepillo de dientes, en el enterocito es donde vive, donde están la mayoría de las enzimas que acaban disolviendo, pues sobre todo, pues los hidratos de carbono, los azúcares fermentables, todo, pues básicamente que son los que da problemas, entonces incluso el gluten y otras. Entonces, claro, si una barrera intestinal está hecha polvo, pues es normal que tenga un efecto nocivo, porque las enzimas no están. Espera, que tengo aquí un intruso que se ha venido a ver. Mira, hola, Alex. Hola, Alex. Ahora voy. Entonces, si el ayuno ayuda a regenerar la mucosa, ayuda también a recuperarse a esta actividad enzimática para digerir y tal. Pero todos son efectos, por supuesto, claro, a largo plazo. ¿Vale? Pues, Edgar, creo que hemos hecho dos o tres, pero bueno, aceptamos las dos. Si tenéis alguna pregunta más, lo que podéis hacer es directamente, para no molestar a Edgar mucho, dejádmela en mi último post. No me molestáis, ha sido O sea, dejáis a él y me etiquetáis si es en alguna cosa que pueda aportar un poquito, o me las dejáis a mí si yo veo alguna que es difícil de contestar y no lo consigo en sus libros. Te contesto. Perfecto. Venga. Pues comenta el último libro, Ayunízate. Así hace pues mira, poco... mira, Ayunízate, espera, tengo por ahí. Yo igualmente os dejaré el enlace, tanto aquí como en el canal de YouTube, os dejaré el enlace del libro, para que podáis... Ayunízate es este libro, este es el último libro sobre el ayuno que he publicado con Grijalvo, porque la idea el objetivo de este libro es sobre todo, relaciona también a un doctorado que en el que estoy también metido y desarrollando pues investigación sobre el ayuno, o sea... hemos visto que en los últimos 3 años los estudios científicos sobre el ayuno se han multiplicado como por 10 en cuanto a pues mejoras en marcadores específicos y bueno, mil historias. Entonces, la idea es ir actualizando un poco toda esta información, que tanto la comunidad sanitaria como la gente de la calle pues tenga información muy actualizada, que esté tranquila respecto a una práctica que es ancestral, que la tenemos incorporada en nuestro ADN, que hemos convivido con ella y nos hemos adaptado a ella durante toda nuestra historia, y que, bueno, y que hecha de la manera correcta puede ser muy beneficiosa para nuestra salud. Nada, lleva una semanita en la calle, tiene que llegarte el tuyo, Alex, que está con ganas, está con ganas porque... y nada, encantado de seguir yo trabajando y siguiendo aportando sobre este mundo. Pues nada, familia, aprovechad ya que se ha dejado, hacer las preguntas que tenéis que hacer del ayuno por el supongo que mejor por el post, mejor que por privado, ¿no? Quedarás más abaste por cualquier lado. Sí, por si, donde... Porque si no es un crack, porque yo por los privados no me abasto, en el Insta nuestro, donde sea. Perfecto. Pues mil gracias a todos, que habéis estado súper participativos, hemos sido como 200 personas en directo. Mil gracias, Edgar, por tu tiempo. Y gracias nada, en un par de semanitas lo subiré al canal de YouTube y te avisaré, y así la gente lo puede ver y puede ir. Perfecto. Hoy, venga, pues, lo compartimos. Que es una pasada y se me calaba, macho. O sea, enhorabuena. Venga, un beso a la vida. Hasta luego. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós a todos. Adiós. Chao, chao.